Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina antes de viajar a San Luis Potosí. Notimex, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó minutos antes del mediodía al aeropuerto de San Luis Potosí, en donde encabeza la presentación de la canasta básica en apoyo a las comunidades marginadas. La nueva canasta básica pasó de 23 a 40 productos, los cuales estarán disponibles a bajo precio. Apoyo a comunidades marginadas y presentación de la canasta básica desde Cedral, San Luis Potosí. https://t.co/acfua8rt5j Andrés Manuel, @lopezobrador/january29/2019 apuntó que es con el fin de que a la población no le falte lo elemental de la comida. Detalló que es parte del apoyo que se estará dando al campo y se complementa con el programa de precios de garantía que se echó a andar en Zacatecas para que los productores reciban un precio justo por el maíz o el frijol que se produce. Los nuevos productos de la canasta básica son carne de res, puerco, pollo, pan, huevo fresco, pescado seco, además de atún y sardina, agua purificada, para usar la leche que se distribuye en las regiones deshidratados de Jamaica, tamarindo y horchata sin azúcar añadida, complementos alimenticios, garbanzo y chícharo, verduras y frutas frescas, cacahuate, ajonjolí, chía y amaranto. López Obrador apuntó que este programa tendrá un buen sistema de abasto y funcionará bien gracias a las tiendas y almacenes de Diconsa y Liconsa. Al encabezar la presentación de este programa en este municipio, el mandatario federal detalló que ambas empresas se unirán en una sola con la visión social de garantizar la seguridad alimentaria en el país, aunado a los apoyos que recibirán los productores del campo. Vamos a producir en México todo lo que consumimos y para ello se apoyará al campo. Vamos a regresar al campo, para arraigar a los mexicanos en su lugar de origen y que quien quiera emigrar lo haga como una opción, no por necesidad, expresó López Obrador, quien señaló que es mucha la demanda de justicia, vamos poco a poco, pero vamos a hacer justicia. También presentó los programas sociales para adultos mayores, jóvenes estudiantes y aprendices, además del programa de tandas, con los que se les dará crédito de 6.000 pesos a la palabra y deberán pagarlo al tercer mes con 500 pesos a la quincena como si fuera una tanda. El mandatario federal fue recibido en la terminal aérea de esta entidad por el gobernador Juan Manuel Carreras, así como por diversas personas que se encontraban en el lugar, quienes le manifestaron su apoyo. Por la mañana, antes de viajar hacia este estado, el presidente sostuvo su conferencia matutina en Palacio Nacional, donde sostuvo que en febrero y abril se llevarán a cabo subastas de vehículos y aviones, con lo que se recaudarán 100 millones de pesos que se destinarán a la Guardia Nacional. Con información de Foro TV y Notimex, Tefo Andrés Manuel López Obrador, canasta básica San Luis Potosí. Some more.